Ella, ¿qué haces? Dima, estoy haciendo Speakerman. Mira, tengo altavoces. ¿Sabes cómo hacerlo? Claro que sé. Mira lo que encontré. ¿Qué es esto? ¿Dónde lo encontraste? En la calle. Oh, ¿de quién es esta nota? Podría ser mía. Tengo tanta curiosidad. Altavoces, camisa, corbata, pantalones, zapatos. Igual. Hombre altavoz. Oh, es una guía de cómo hacer a Speakerman. Voy a hacer esto ahora mismo. Así se hace Speakerman. Mira. Ella, ¿trajiste algo de las calles otra vez? Sí. Podría ser peligroso. Claro que no. Voy a hacerlo. ¿Puedo ayudarte? Claro que puedes. Será más rápido. Mira, su cabeza está lista. Tráeme una camisa y una corbata ahora. Yo te lo traigo. ¿Rosa o blanca? Toma la blanca. Toma. ¿Trajiste la corbata? ¡Ay, lo olvidé! Déjame traerla. Pongámosla así. Dima, ¿dónde está la corbata? ¿Roja o azul? ¡Roja! ¡Roja es! Pongamos la corbata. ¿Qué debo llevarte ahora? Pantalones negros y zapatos negros. ¡Los traeré ahora! Toma, ya los tengo. Se ve muy bien hasta ahora. También lo creo. ¡Vamos, ayúdame! Pantalones... y zapatos. Se ve bonito, pero le falta algo. Ah, lo sé. Faltan las manos. ¡Oh, eso es! ¡Tráeme guantes! ¡Voy a ello! ¡Te traje tus manos! Y ahora, le ponemos sus manos. ¡Speakerman está genial! También hay una nota. Estoy haciendo un Speakerman. Speakerman se hace realidad. ¡Stop! Estas podrían ser las palabras mágicas. Oh, vale. ¡Hola, Speakerman! ¡Hola! Dima, ¿tú dijiste eso? ¿Qué he dicho? ¿Hola? No. ¿Lo has oído? No. Ese tipo me dijo hola. Esto no es real. ¡Mira! ¡Oh! ¿Escuchaste eso? Dijo ouch. ¡Eso significa que puede hablar! ¿Cómo es posible? Ella, esas palabras que leíste eran las palabras mágicas. ¿No lo entiendes? ¡Sí! ¿Por qué estás tan feliz? Te estoy diciendo que es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Ni siquiera puede moverse. Solo habla. Vamos a dormir. Lo veremos mañana. Ok, vamos a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Estoy haciendo Speakerman. Speakerman se hace real. Me habla y se pelea conmigo. 1 hour later. ¡Ja, ja! ¡Soy tan fuerte! ¡Fui un sueño! ¡Speakerman estaba en mi sueño! ¿Cómo luché? ¿No fui bueno? Ay, me voy a dormir otra vez. The next day. ¿Speakerman? ¿Dónde estás? ¡Se ha ido! ¡Ella! ¿Qué pasa, Dima? ¡Speakerman se ha ido! ¿Cómo? ¡Realmente se ha ido! ¿A dónde se habrá ido? Creo que mi mamá se lo llevó anoche. Oh, tienes razón. Probablemente se enojó cuando lo vio. ¿O tal vez se asustó? ¡Mamá! Ella, no le llames. Probablemente se fue a trabajar.
Oh, no importa entonces. Le preguntaremos por la tarde. Haz el desayuno. ¿Qué haces aquí? Voy a luchar contra él como en mi sueño. Oh, qué pena. Podríamos haber sido grandes amigos. ¿Qué pasa allí? Dima, ¿qué te ha pasado? No, ¿qué ha pasado? No me acuerdo. Estás en el suelo. Ah, ahora lo recuerdo. Speakerman me golpeó. ¿Speakerman? ¿Y dónde está? No lo sé. Estaba ahí. Quería luchar contra él, como en mis sueños. Pero no gané, como en mis sueños. Es tan poderoso. Eso es malo. ¿Qué puedo hacer por ti? Hay que encontrarlo y deshacernos de él. ¡No! ¡Sí! ¡No! Sí. ¿Soy yo o él? Ok. De ti, Marín, de Do, Pingüe, Cúcara, Mac, para ti, Tere, fue. Yo no fui, fue Tete. Dima, ganaste. Ve y echa ese monstruo en nuestra casa. Mega Speakerman. ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Ahí estás! Aquí estoy. ¡No! ¡Hables tan alto! Ok. Tienes que irte. Pero no tengo a dónde ir. ¿De verdad? Ningún sitio. ¿Por qué golpeaste a Dima? He querido golpearme primero. Tienes razón. Espera, no llores. Voy a hablar con Dima y volveré. Dima. ¿Luchaste? No. ¿Por qué? Está muy triste, está llorando. Está llorando. Y me está pegando. Ve, echarlo. Pero no tiene a dónde ir. No tiene. No importa, échalo. No lo quiero en esta casa. Mega Speakerman. Dima no quiere que te quedes. Tienes que irte. Ok. Pero no te preocupes. Voy a encontrarte un lugar seguro. Ven. Se están yendo. Voy a seguirlos. No confío en ese Mega Speakerman. 5 minutes later. Mira, eres muy ruidoso. Puedes tener un trabajo inusual. Por ejemplo, puedes cantar. O puedes ser un orador. Necesito nuevos amigos. De acuerdo, vamos a buscarte un amigo. ¿Te gustan los amigos del arco iris? No, no me gustan. ¿Y el hombre cámara? ¿Se parece a ti? Me gusta el cameraman. ¿También esta cabeza de TV? También me gusta. Entonces llámalo, vendrán enseguida. Espera, espera. Vale. Llámalos ahora. Yo me esconderé por allí, tú espera aquí. ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo puedes dejarte allí? ¡Con ese monstruo! ¡No es un monstruo! ¡Mira! ¡Encontré un amigo! ¡Sí! ¡Mira! ¡Se van juntos! ¡Estoy tan feliz! ¡Mega Speakerman! ¡No te olvides de mí! ¡Puedes visitarme cuando quieras! ¡Vamos a casa! ¡Es una nota! ¡Leámosla! No, no lo hagamos. Chicos, yo me encargo. Lo leeremos juntos más tarde. El pájaro está volando. ¡Dima! ¿Ah? ¡Ela, me asustaste! ¡Dima, mira lo que tengo! ¿Qué pasó? Tengo un mensaje en video. ¡Muéstrame! ¡Mira! ¡Dima, tengo que despedirme de ti! ¡Chicos, no quería que fuera así! ¡Pero sucedió! ¡Espero que me echen de menos! ¡El video termina aquí! ¡Pero ese eres tú! ¡Tú hiciste el video!
¿Por qué me estás mostrando esto? ¡Yo no lo grabé! ¡Alguien más lo tomó y me lo envió! ¿Tú no dijiste eso antes? ¡No! ¡No lo quería! ¡Parecía que ese video es el futuro! ¡Tú estás jugando conmigo! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Eso es lo que está pasando! ¿No me crees? Chicos, ¿ustedes me creen? Veamos qué nos responde. Tengo mucha curiosidad. ¡Yo también tengo curiosidad! ¡Echa un vistazo! ¡Onik! ¡Exe! ¡Exe! ¿Quién es ese Onik? ¡Falta la primera letra! ¡Mira! Podría ser Monique. Podría ser Donik. ¡Oh, entiendo! Podría ser Sonic, Bonik, Konik. ¿Y ustedes qué piensan, chicos? Escríbanlo en los comentarios. Estaremos esperando. 5 minutes later. ¡Oh, hay muchos comentarios, Dima! ¡Oh, vamos a revisar qué han escrito! ¡Mira, Sonic! ¡Déjame tomar uno también! ¡Sonic! ¡Vamos a tomar una última! ¡Sonic de nuevo! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Nosotros también lo pensamos! Eso significa que Sonic te envió ese mensaje. ¿Pero qué intentó decir? ¿Por qué él me envió un mensaje así? Estaba muy asustada. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que encontrar a Sonic y preguntarle. Muy bien, vamos a encontrarlo. Yo miraré afuera y tú busca dentro de la casa. ¡No, no! ¡No me dejes sola! ¡Te digo que tengo miedo! ¡Pero si tú no te ves para nada asustada! ¿No parezco asustada? ¿Qué tal ahora? ¡Ah! ¿Ahora parezco asustada? Está bien, ahora sí lo estás. Entonces revisemos afuera. ¡Vamos! A few moments later. ¡Mira! ¡Hay algo azul! ¿Qué es esto? Mira, Sonic es azul y esto también es azul. Esto podría ser una pista. ¡Algo pasó muy rápido! ¡Como Whoosh! ¡Se han llevado nuestra pista! ¡La pista se ha ido! ¿Cómo la tomó? ¡Como un Whoosh! ¡Nuestra pista se ha ido ahora! Espera, revisemos un poco más. Tal vez encontremos a otra pista. Ok. Meanwhile. ¡Mira! ¡Hay anillos! ¡Uno, dos, tres! Sonic recolecta sus anillos en el juego. ¡Vamos a coleccionarlos también! Esto podría ser una pista. Tú agarra ese y yo agarraré aquel. ¡Se ha ido! ¡Se fue! ¿Ella lo atrapaste? ¡No! ¿Y tú? ¡Yo tampoco! ¡Mira, Dima! ¡Hay otro anillo! Intentemos agarrar este muy despacio. ¡Vale! ¡Ah! ¿Lo atrapaste? ¡No lo sé! ¡Echemos un vistazo! ¡Uno, dos, tres! ¡Se ha ido también! ¡Desapareció! ¡Oh! ¡Un mensaje! ¿Qué pasa, Dima? ¡Somos nosotros! ¡Somos nosotros! ¡Alguien nos tomó una foto desde atrás! Significa que alguien nos sigue. ¿Deberíamos voltear? ¡No! ¡Tengo miedo! ¡No quiero regresar! Ella, tenemos que ser valientes. A la cuenta de tres, vamos a voltear. ¡Uno, dos, tres! ¡Lo vi! ¡Era un Sonic azul gigante! ¡Él nos estaba viendo! ¡Luego huyó! ¡Eso significa que Sonic nos está persiguiendo! Ella, creo que se le ha caído algo. ¿Deberíamos revisar? ¡Miremos! ¡Esto es un lápiz! Es un lápiz azul. ¡Por supuesto que es azul! ¡Todo lo que tiene Sonic es azul! ¿Deberíamos abrirlo? ¡Ábrelo tú! ¡Ábrelo tú! ¡No! ¡Hazlo tú! ¡Ábrelo tú! ¿Por qué debería abrirlo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué yo? ¡Entonces no lo abras! Muy bien, yo lo haré. Si tú estás asustada, yo no soy un cobarde. ¡Hazlo! ¡Uno, dos, tres! ¿Qué ha pasado, Dima? ¿Lo abriste? ¿Dima? ¿Qué te ha pasado? ¡Algo le pasó a Dima! ¡Dima, Dima! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás diciendo, Ella? ¡No te escucho! ¿Cómo estás? ¡Estoy diciendo que cómo estás, Dima! ¡No muevas tu boca! ¡Di algo!
Eres tan graciosa, Ella. ¡Sonic nos puso una trampa! ¿Qué estás diciendo, Ella? ¡Ay, olvídalo! ¡No puedes oír nada! ¡Me alegro de haber cerrado mis oídos, chicos! ¡Ajá! ¿El clima es tan bonito? ¡Dima! ¡No me dejes sola! ¿A dónde vas? ¡Estoy volando! ¡Dima! 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 ¡Despierta! ¡Chicos! ¡Algo le pasó a Dima! ¡Ahora estoy sola! ¡Pero tengo que encontrar a Sonic! A few moments later. ¡Dima! ¡Tengo que despedirme de ti! ¡Chicos! ¡No quería que fuera así! ¡Le advertí! ¡Pero abrió la pluma de todos modos! ¡Chicos! ¡Espero que me extrañen! ¡Voy a encontrar a Sonic sola ahora! ¡Estaba diciendo las mismas cosas en el video que Sonic me envió! ¡Pero entonces! ¡Levanté la vista y grité! ¡Me pregunto a qué le grité! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Oh, ¡algo pasó con Ella! ¡Tengo que encontrar a Ella! ¡No me toques! ¡Ella! 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 ¿Qué te pasó? ¡Vete de aquí! ¡Ella! ¡Soy yo! ¡Dima! ¿Dima, eres tú? Sí, soy yo. ¡Estoy tan feliz! ¿Quién pensaste que era? ¡Pensé que era Sonic! ¡Me miraba muy enojado! ¿Y en dónde está Sonic? ¡Pero si él estaba aquí! ¡Tomé un video de él! Déjame ver. No se ve molesto. Te está sonriendo. También está diciendo algo. Escuchemos. Súbele el volumen. Ok, eso haré. ¿Podemos ser amigos? ¿Lo ves? Él quiere ser tu amigo. Tienes una solicitud de amistad. Acepto tu solicitud de amistad, Sonic. ¿Dónde estás? Pero por supuesto que huyó. Gritaste tan fuerte. Yo también me asusté. Pero quiero ser su amiga. Entonces, encontrémoslo. ¡Hagámoslo! ¡Chicos! Si quieren que encontremos a Sonic, escriban en los comentarios. ¡Él está aquí! ¡Ella! ¿Eres tú? ¡Soy yo! ¡Abre la puerta, Dima! ¡Esa no es Ella! ¡Es un amigo arcoíris! ¡El azul! ¡Dima! ¿Por qué me cerraste la puerta? ¿Estás jugando conmigo? No. ¡Tú no eres Ella! ¿Entonces quién soy? ¡Eres un Rumble Friend! ¿Qué? ¡Sí! ¡Abre la puerta y mira de nuevo! ¡Estás soñando! ¡Soy Ella! Ok. ¡Esa no es Ella! ¿Qué estás diciendo? ¡Soy Ella! ¡Ella! ¡Mírate el espejo! ¡No tengo un espejo! Ok, entonces yo te daré uno. Aléjate de la puerta, te daré un espejo. De acuerdo, me alejaré. Tienes mucho miedo de mí. ¡El espejo se ha roto! ¡Ah, como sea! ¡Soy Ella! ¡Soy Ella! Pero, ¿en dónde está Ella? Ella debió haber regresado a la escuela ya. ¡Pero es tarde! ¡Ella no está! ¡Dima! ¡Dima! ¿Estás aquí de nuevo? ¿Puedes dejarme entrar, por favor? ¡Quiero entrar a mi casa! ¿Es en serio? ¿Otra vez con esto? ¡Soy Ella, lo juro! ¡Ella es bonita! ¡Y su piel es blanca! ¡Su cabello es largo! Tú eres azul y calvo. ¿Cómo tú podrías ser Ella? ¡Mira, Dima! ¡También tengo una mochila! ¡Venía de la escuela y algo pasó! ¡Sí! ¡Es la mochila de Ella! ¡Dámela ahora mismo! ¡Dámela! ¡Dámela ahora mismo! ¡Dámela! ¡Yo no le hice nada a Ella! ¡Yo soy Ella! ¡Soy yo! ¡Voy a llamar a Ella! ¿Ella? ¿Qué pasa, Dima? Aquí hay un Rumble Friend. Está diciendo que eres tú. En lugar de ti. Lo sé, lo sé. ¿Y cómo sabes eso? Porque soy yo quien lo está diciendo. ¿Qué? ¿También tienes su teléfono? Ese es mi teléfono. Muy bien,
tengo algunas preguntas que hacerte. ¿Cuál es el nombre de nuestro canal? Soy Ella. ¡Correcto! ¿Y cuál es nuestra canción? Soy Ella. Somos Emma y Ella. ¡No te lo creo! ¡Eres Ella! ¡Sí, sí! ¡Eso es lo que te estoy diciendo! ¡Pero estás tan fea! Bueno, entra. Vamos a resolver esto. Oh, ¿pero qué le voy a decir a mi mamá? ¡Ah! ¡Mamá! ¡Ella ganó algo de peso! ¡Oh! ¡Ella está aquí! Entra, rara Ella. ¡Vamos, rápido! Si el vecino te ve, se va a asustar mucho. Pero explícame, ¿cómo te pasó esto? ¡Escucha, Dima! ¡Ya no puedo verte más! ¡Eras tan linda! ¡Y ahora eres tan... ¡tan azul! Como sea, dime. Volví a casa del colegio. Estaba muy aburrida. ¡Odio la escuela! Hoy ha sido muy aburrido. Matemáticas, turco, inglés. Luego ha habido educación física. Voy al gimnasio a ponerme más fuerte. ¡Me encanta la gimnasia! A ti también te encanta la gimnasia, ¿verdad? Vi una piruleta en el suelo. ¡Piruleta! ¿Me la como o la tiro? Dima siempre me dice que no recoja cosas del suelo. Podría ser peligroso. Por eso debería deshacerme de ella. Pero es de fresa, mi sabor favorito. ¡Ah! La comeré. No pasará nada. No voy a decirle. No le digan, chicos. Que quede entre nosotros. La tomé y... ¡es tan sabrosa! ¡Oh! ¡Se terminó tan rápido! Como sea, vamos a casa. Dima probablemente hizo comida. Tengo mucha hambre. ¿Te la comiste? Sí. ¿Qué es lo que te digo siempre? No agarres cosas de las calles. Y menos te las comas. No te escuché, lo siento. Ella, ¿por qué, Ella? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pero la piruleta estaba muy rica. Con sabor a fresa, mi favorito. Mo vendrá pronto. ¿Y qué es lo que le tengo que decir? ¿Que su hermosa y linda hija ahora es un monstruo? Ok, no llores. Voy a hacer algo. ¿Y si te pongo algo de maquillaje? ¿Cubriría tu fealdad? Ah, no. Ni en sueños. Piensa, mamá. Piensa. ¡Ah! Ya sé que puede ayudarnos. ¡Granny! Tú espera aquí. De acuerdo, ven rápido. 1 hour later. ¡Ya estoy aquí! ¡Bienvenida, mamá! ¿Quién eres? ¡Soy Ella! ¿Ella? ¿Eres tú? ¿Qué te ha pasado? ¡Un accidente! ¡Espera! ¡Te daré un poco de hielo! 5 minutes later. Ponte esto en la cara. Tal vez funcione. ¡No! ¡Dámelo! ¡Está aún más azul! Meanwhile... ¡Granny! ¡Granny! ¿Qué pasó, Dima? Ella, él es azul. ¿Se convirtió en una amiga del arco iris? ¿Cómo lo sabes? Yo lo sé todo. ¿Puedes ayudarme? Claro que puedo. ¿Qué debería hacer? Quiero irla de vuelta. Ve a tu casa. Ve 3 pasos a la izquierda de tu casa. Luego, mira debajo del 3er árbol. Encontrarás una piruleta. El azul tiene que comérsela. Cuando se la coma, volverá a la normalidad. ¿Otra piruleta? No tienes elección. ¿Ella va a regresar a la normalidad? No te preocupes, volverá a la normalidad. Date prisa o no lo conseguirás. Está bien, gracias. Esa es la puerta de mi casa. Ahora, esta es mi izquierda. Iré 3 pasos a la izquierda. 1, 2, 3. Primer árbol. Segundo árbol. Tercer árbol. Tengo que buscar dentro del árbol. ¡Aquí hay una piruleta! Tengo que hacerlo rápido, si no, no podré hacerlo. A few moments later. Dima, sálvala, por favor. Hola, mamá. Cálmate, voy a salvar a Ella. Ella, el azul. Come esto. ¿Una piruleta otra vez? No. Esta te volverá de vuelta como eras antes. ¡Ah! ¡Regrésame la mano! ¡Te comiste todo hasta el palito! Como sea, esperemos. ¡Ella!
¡Mi hermosa hija! ¡Has vuelto! ¿Qué es esto? ¿Soy él ahora? ¡Sí! ¡Es ella! ¿En serio? ¡Sí, sí, sí! ¡Ven, mírate el espejo! ¡Quiero mirar! ¿La cara es mía? ¡Los ojos son míos! ¡El pelo es mío! ¡Los brazos son míos! ¡He vuelto! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Nunca coman cosas que encuentren en la calle! Ella, deséame suerte. Voy a buscar algo de dinero para pagar la escuela. ¡Sí, Dima! ¡Mucha suerte! ¡Ánimos! ¡Ayuda! Un momento, alguien necesita ayuda. ¡Espera! ¿Qué? ¡No termine esa llamada! ¡Ayuda! ¡La terminó! ¡Tengo mucha curiosidad! ¿Quién quería ayuda? ¿Quién quiere ayuda? ¡Yo necesito ayuda! ¿Dónde estás? ¡Sigue mi voz! ¿Dónde estás? ¡No puedo verte! ¡Aquí! ¡En este cofre! ¿Podrías abrirlo? ¡No! Creo que algo malo va a pasar. Llamaré a la policía. ¡Por favor! ¡No los llames! ¡Abre el cofre! ¡Tengo tanto frío! Sí, el clima es muy frío. Pero, ¿por qué no puedes abrir ese cofre? ¡No tiene cerradura! Hay una canica en la tapa. ¡Es una canica mágica! ¡Puedes tomarla y usarla! ¡Te dará mucha suerte! ¡No! Voy a llamar a la policía. ¡No! ¡No lo hagas! ¡Todos tus deseos se harán realidad! Está bien, la tomaré. ¡Qué bonita! ¡No eres un niño! ¡Eres un gato! Pensaba que eras un niño. Ok, me voy. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Encontré dinero! La canica es mágica después de todo. ¿Es Dima? ¡Ella! ¡Estoy aquí! ¡Oh! ¿Qué has traído? ¡Dijiste que no tenías dinero! ¡Sí! ¡Tengo dinero! Ahora veamos una película. ¿Dónde encontraste el dinero? Ven, yo te explico. Mira, Ella, aquí está el dinero. ¡Oh, qué suerte tienes! Sí, sí, tengo mucha suerte. ¿Pero quieres saber por qué? ¿Cómo es eso? Mira, tengo esta canica de la suerte. ¿Cómo es eso? Ayudé a alguien cuando estaba caminando por el bosque. Luego, regresé y ella me dio esta canica. Pero la chica no era la chica. Parecía más como un gato, más como Cartoon Cat. Pero esta canica es de la suerte. ¿Una chica, un gato, una canica? No entiendo nada. Bueno, olvida eso, Ella. Tenemos palomitas, Fanta. ¡Veamos la película! No, Dima, no podemos ver una película. Tengo un examen mañana. Todavía no he estudiado nada. ¡Necesito estudiar ahora! Ella, tengo una idea. Déjame darte esta canica de la suerte. Y con esto, tendrás 100 puntos en el examen de mañana. Bien, dámela. Tal vez funcione. Llegó un mensaje. ¡Dima! ¡El examen de mañana fue cancelado! ¡El profesor se enfermó! ¡Esto realmente funciona! ¡La canica es realmente mágica! ¿Lo ves? ¡Te lo dije! Ahora tenemos tiempo para ver la película. Iré a lavar mis manos ahora. Thank you.
Ella. La chica gato. Creo que está aquí en nuestra casa. Creo que quiere la canica negra. ¡No! ¡No se la des! ¡Mi examen fue cancelado! Muy bien. Entonces tomemos las palomitas y veamos la película. ¡Bien! ¡Ya voy! ¡Dima! ¡Dima! ¡No hay Fanta! ¡Tampoco hay palomitas! ¿Estás jugando, Ella? ¿Era la chica gato? No lo sé. Tal vez. ¡No vamos a darle la canica! Yo tenía hambre, pero no importa. ¡Veamos la película! ¿Qué es eso? Tampoco podemos ver la película. ¡Ella también salió aquí! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a comer pastel y beber té! ¡Ella no puede hacer nada sobre eso! ¡Buena idea, Ella! 5 minutes later. ¡Dima, vamos! ¡El pastel está listo! ¿Pastel? ¿Listo? ¡Ella! ¿Qué me hiciste? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo tuviste esta idea? ¡Yo no hice eso, Dima! ¡Yo solo te hice el pastel! ¿Fue ese gato de nuevo? ¡Ay, caí muy fuerte! ¡Creo que la chica gato hizo todo! Ah, sí, tal vez, pero ese pastel se ve muy bien. ¡Buen trabajo, Ella! ¡Yo también hice té, como a ti te gusta! ¡Puse 4 cubos de azúcar dentro! ¡Vamos, Dima, pruébalo! ¡Dima, qué hiciste! ¡Ella! ¡Es tu culpa! ¿Qué te pasa? ¡Este té es salado! ¿Por qué le pusiste sal? ¿Qué? ¡Déjame probar! ¡Tiene pimienta adentro! ¡Ella! ¿Qué hiciste? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos deshacernos de esa canica? ¡Pero yo en serio quiero quedarme con esa canica! Chicos, ¿se la damos o no? Escriban en los comentarios. Y por favor, chicos, ayúdenos. Denos sus ideas. ¿Deberíamos devolver la canica o no? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ella, despierta! ¡Vamos! ¡Son las 12! ¡Despierta! ¡Ella, vamos! ¡Vamos a ir a comer pizza! ¡He esperado por 1 hora! Dima, no pude dormir en absoluto. Hubo ruidos extraños toda la noche. Tenía mucho miedo. Solo podía dormir cuando los ruidos terminaron en la mañana. ¿Cómo dormiste? Yo dormí como un bebé. ¿Qué te ha pasado en la cara? Yo creo que lo mismo que a ti. ¿What? ¿Qué? ¿Quién lo hizo? Dima, ¿tú lo hiciste? Sí, por supuesto. Lo haría a mí mismo y a ti también. Claro que sí. ¿Quién podría ser entonces? No lo sé, pero levémonos y vayamos por pizza. Buena idea, Dima. ¡Comamos pizza! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Alguien nos ha tomado el pelo! ¡Ella, no lo toques! Esto podría ser otra trampa. ¿Cómo vamos a pasar? ¡Muy fácil! ¡Ja, ja, ja! Ya veo lo que está pasando. ¿Quién es? Es la chica gato.
¿Todavía no le has dado la canica? Por supuesto que no la tiraremos, es muy útil. ¡Nuestra sala está sucia! ¡Ella tiró todos mis libros! ¡Y dibujó en ellos también! Un momento, mi teléfono estaba sobre la mesa y ya no está. Vamos a encontrar tu teléfono y comer pizza. Ella, no está aquí. Tampoco está aquí, Dima. ¡Ah, ya sé! ¡Llámame! Muy bien. Voy a llamar. ¿Por qué alguien haría eso? ¿No lo entiendes? ¡Se está metiendo con nosotros! Creo que lo entiendo. Es que no queremos darle la canica. Si no quieres dar la canica, ¡vamos a atraparla! ¡Qué gran idea, Ella! Estoy tan feliz de que no lo haya robado. Solo lo puso allí. Revisa el teléfono por si acaso. ¡Borró todos mis juegos! ¡Roblox se ha ido! ¡Tampoco tengo ningún contacto! ¡Mi tableta! No se ha borrado nada aún. ¿Tienes tanta suerte, Ella? ¿Dima? ¿Puedes ver eso? ¡Algo invisible está pasando justo ahora! Compré algo de pintura azul. Iba a pintar mi cuarto. Creo que pisé un poco de la pintura y ahora está dejando huellas en el piso. ¡Tengo una idea! Vamos a seguir esas huellas y después atrapémosla. ¡Buena idea, Ella! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Tenemos que protegernos! ¡Ya estamos listos! ¡Oh! ¿Qué es ese sonido? ¡El grifo está abierto! ¿Qué es eso? ¿Por qué el agua es azul? Mira, Ella, limpió sus pies allí, se secó y luego se fue. ¿Cómo vamos a encontrarla ahora? Creo que es tiempo de ponerle una trampa. ¡Vamos! Estoy de acuerdo. ¡La puerta se ha cerrado! ¿Se ha ido? ¡Vamos a comprobar! No puedo ver nada. Abramos un poco la puerta. ¡Se ha ido! No importa, pongamos la trampa. Observa, Ella. Una caja y una cuerda. Pondré la canica justo debajo, así. ¿Vas a regalar la canica? No, no, tranquila, esa no es. Esta es otra canica, no es la mágica. Cuando la chica gato venga por la canica, tiraré de la cuerda y la vamos a atrapar en la caja. ¡Así de fácil! ¡La tendremos atrapada allí! ¡Vamos a nuestros lugares! ¡Vamos! ¡Ella, no lo dejes ir! ¡Vamos, vamos! ¡Ella se escapó! ¡Y también se llevó mi canica! Como sea, igual no era la canica mágica. ¡Pero nuestro plan no funcionó! ¿Qué vamos a hacer ahora? Preguntémosle a Google. ¡Lo encontré! ¿Qué encontraste? Tenemos que romper la canica. ¡Rompámosla! Al menos el monstruo se irá de nuestra casa. Pero tenemos que hacerlo en la noche. Da un poco de miedo, pero está bien. Ponemos la canica justo aquí. Y tú leerás esto.
Yo romperé la canica. ¡Diva! ¿Has terminado? Sigue leyendo, sigue leyendo. Lo voy a romper. No es tan fácil. ¡Vete, chica de los gatos! ¡No vuelvas! ¡No tenemos nada que te pertenece! ¡Ela, ya! ¡Para, para! ¡Ya está listo! Las luces también regresaron. ¡Ya está bien, Ela! ¡Ya está bien! ¡Ela! Las luces volvieron, la puerta se cerró y tú todavía seguías leyendo. ¿Se ha ido, Dima? ¡Sí! ¡Ya no tenemos la canica! ¿Cierto? ¡Olvídate de esa canica! ¡Podemos vivir sin ella! ¿Qué es eso, Dima? Es la cara de un gato triste. La chica gato nos ha dejado una cara muy triste. ¡Qué pena! Mal. Buenos días, maestra. Hola. ¿Quién está ausente hoy? Dima. Presente. Ela. Aún no está aquí, maestra. ¿Viene tarde otra vez? ¿Qué quieres decir con que no estoy aquí? Aquí estoy. Dima, ¿qué clase es esta? Es clase de inglés y vamos a tener un examen ahora. ¿Podrías prestarme un lápiz? Sí, por supuesto. Gracias. Ew, gross.
tus respuestas? No, hazlo tú misma. Debiste haber estudiado. Voy a marcar todas las C's. ¡Great! Chicos, he sacado un 10%, pero no estoy nada triste. Observen esto. ¡Ela! ¡Tienes 100%! ¿Cómo es eso posible? Ya lo dije, he estudiado mucho, Dilma. Incluso he sacado mejor nota que tú. Creo que necesito estudiar más. ¡Hola, profesora! ¡Hola, profesor! Ahora vamos a empezar con los deberes del día. ¿Ya tienen listas las páginas 55 y 56? Yo las hice, profesora, yo las hice. Al parecer, no tengo esas páginas listas, profesora. ¿Y por qué? No las tengo. ¿Cómo es posible? Porque mi perro se las comió, profesor. ¿Lo hizo tu perro? Así es, profesor. Bien, ahora, ¿quién va a venir a la pizarra? ¿Ela? Pero yo no quiero ir, profesora. Pero yo quiero que lo hagas. Ven, Ela. Mira, Dima quiere ir. Deja que vaya. Pero quiero que vengas tú. Oh, mire, él va a llorar. Déjelo ir. Ok, bien. Pasa, Dima. ¡Yes! Estoy a salvo por ahora, amigos. Ahora, Ela viene a la pizarra. Ok, ya voy.